place to meet. Thank you for having us. Jeff speaking, would you respect? Thank you for your time. Yes. UTA posee los centros educativos, entre los centros educativos más calificados de los Estados Unidos. Y aquí está la representación de una miniatura extraordinaria, con un deporte muy sofisticado por los organizadores de la de una de las más exitosas Olimpiadas de invierno en Salt Lake City, en Lago Salado. Y al mismo tiempo es el Estado de los Estados Unidos y un potencial enorme con la reducción de además alberga, señor presidente, una cantidad importante de peruanos residentes en ese Estado, donde tenemos igualmente un foro subliminario que el señor David Pina. En conclusión, hay un documento que está listo para la firma y para. Pero queremos que le expresen nuestro saludo a las autoridades. Hoy hemos estado reunidos con el presidente Obama. Sobre cooperación educativa de parte de los representantes de la Universidad de Utah, de la Universidad Estatal de Utah, de la Universidad Estatal de Brigham Young y de la Universidad Estatal de Fresno. Acompañan en la mesa de honor al señor Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas, el señor Harvey Scott, Director de Diplomacia y Comercio Internacional del Estado de Utah y representante del Gobernador, y el Embajador de Perú en los Estados Unidos, Harold Ford. Se procede inmediatamente a la suscripción del memorándum. Muchas gracias.
continuación, el señor Presidente de la República recibirá de parte de Keith George, del director del Instituto Hinckley de la Universidad de Utah, la carta de intención que ofrece becas anuales integrales para estudiantes peruanos en el marco de programas de intercambio con entidades educativas nacionales en las áreas de ingeniería, ciencia informática y ciencias de la salud. It's an honor as a representative of the University of Utah to formalize our amazing relationship with Peru. We have been working with Peru for decades. We have Peruvian students at our university. Es un honor para nosotros finalmente formalizar nuestras relaciones con el Perú. Nosotros venimos trabajando con el Perú durante muchas décadas. And this opportunity to work so closely with Ambassador Forsyth and now to have the honor to be with you is the perfect moment for us to take our relationship to the next step. Esta oportunidad de haber estado trabajando con el Ambassador Forsyth y ahora de tener la oportunidad de conocerlo a usted nos permite llevar nuestras relaciones hasta un nivel más avanzado todavía. I've loved my visits to Peru and hope to return to Peru soon. Thank you. Me han encantado mis visitas a Perú y espero volver pronto. Muchas gracias. Thank you very much. Absolutely, yes. And Hillary is born in Peru, one of our students. Can you come in as well? We're excited with this MOU. Our university has a long history of agricultural research, a number of projects in Central America, South America that our faculty have been engaged in for a long time, and including students. Sorry. Thank you. Con esta oportunidad que se nos está ofreciendo. Nuestra universidad viene realizando investigación en temas agrícolas en muchos países de Centro y Sudamérica y hemos estado implementando muchos proyectos en estos temas. And some of our best students, PhD students who are on our campus from Peru, we're excited to further those partnerships with the Peruvian government. So thank you very much for this opportunity. Tenemos algunos de nuestros mejores alumnos que vienen del Perú que están estudiando programas de doctorado y se sienten muy alentados con esta oportunidad de celebrar este acuerdo con el Perú y nuestra universidad. Yeah, thank you. Eso es lo que va por el rector de la universidad. A continuación, el señor presidente recibirá de parte de John Rosenberg, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Brigham Young, dos cartas de intención de las Facultades de Humanidades e Ingeniería, por las que se ofrecen programas de intercambio en las áreas de ingeniería y educación. Presidente, llegando tercero, solo puedo repetir lo que nosotros han dicho mis colegas, también enfatizando la importancia para nosotros de su país, para los estudios en toda la universidad mía. También aprovecho el momento para recordar que hoy recordamos
el 75 aniversario de la muerte de César Viejo Hijo. Y invitamos a ustedes y a todos nuestros amigos peruanos a nuestra universidad a participar en las celebraciones del Instituto de Estudios Vallejianos que tenemos precisamente en Roma. También quería decir que me daba muchísimo gusto escucharle al embajador del Perú a los Estados Unidos hablar tan bien de Utah, que me parece que además de ser embajador del Perú a Estados Unidos, es embajador de Utah. Finalmente, el señor presidente recibirá de parte de Jeff Spiegel, decano de la Escuela de Negocios y Economía, John B. Corral, de la Universidad de Santiago de Bello, la carta de intención que ofrece el programa de intercambio en las áreas de ciencias aplicadas y gestión de negocios. Mr. President, again, we're honored to be here. My university is very focused on high quality teaching. Señor presidente, estamos muy honrados de estar aquí. Nuestra universidad se enfoca en brindar una educación de alta calidad. And one of our strengths is that your students can come to the U.S. at Weber State University without taking the TOEFL exam. And if they need additional English, we'll help them get enough English so they can take normal courses. Y uno de los ofrecimientos es que los chicos peruanos que quieran venir a estudiar en nuestra universidad pueden hacerlo sin tener que pasar el examen TOEFL, y si necesitan aprender inglés, nosotros lo reforzaremos en los requisitos de idioma. And finally, I'm very happy to say that your honorary consul, Pati Gutria, is an alumnus of the Downing School of Business Economics at the University of Utah. Finalmente, me complace señalar que el cónsul honorario del Perú en Utah es un egresado de nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Thank you very much. Lauren, do you want to tell us? Gracias.
Gracias. Señor, Mr. Ambassador. ¿Qué tal? Rector, señor presidente, rector, señora canciller, por favor. Gracias por todo. Gracias a usted. Buenas noches.